Hola amigos de YouTube, bienvenidos al Let's Play del juego Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back para el PlayStation 1. Bueno, comencemos. A ver. Es el intro del juego. Un año después. Bueno, empezamos. Bueno, este juego, como verán, este nivel que estamos viendo es un nivel de prólogo, eso sí. Bueno, este nivel, bueno, les voy a explicar de qué trata la historia. La historia trata de que, bueno, comienza cuando el Dr. Cortex cae en la isla donde, bueno, después, un año después, se construye una estación espacial y uno de sus ayudantes en allí le dice que para utilizar el arma un arma que tiene su nave, le dice que tiene que conseguir unos 25 cristales. Que bueno, hay que ver qué pasará. Ya no quiero spoilear tanto, así que bueno. Y ahí Coco le pide a Crash que vaya a buscar unas pilas para su notebook que dar. Y ahí fue teletransportado. Llegamos a una sala de teletransportaciones. A ver. Surrounding you are a series of five doors. Through each door lies a well-hidden crystal. The crystals look like this. Bring me the crystals, Crash. The Dishonored will save for now. We will speak again. Bueno, acá tenemos cinco salas. Vamos a entrar a al primer nivel, que es Torture Woods. Bueno, pero antes que nada, este juego va a ser una guía. Voy a hacer al 100%, me lo voy a pasar, eso sí. Bueno, voy a empezar el nivel así con un nivel. En este primer nivel, que bueno, voy a conseguir una de las gemas de este nivel, una de las gemas ocultas. Que bueno, para conseguir una de las gemas ocultas de este nivel hay que llegar al final sin romper ninguna caja para conseguirla. En serio, van a ver. Sí. Recuerden no romper ninguna caja para conseguir esta gema. Es fácil, la verdad. No es tan complicado, ¿no? Bueno, antes, en este juego lo que hay que hacer hay que... no es como en el Crash 1, que tenemos que llegar al final para avanzar al siguiente nivel. En este tenemos que llegar, superar un nivel consiguiendo un cristal, como mínimo. Sí. Tenemos que conseguir un cristal como mínimo para poder avanzar en el juego. Ay. Bueno, ahí está el cristal, pero no lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar cuando entre de nuevo. Si se preguntarán por qué hago este truco, es para no... Bueno, si te caes al pozo no pasa nada. Bueno, ahí está la gema azul. Como decía, que si te caes al pozo no pasa nada. Si no aparecen unas ratas y tenés que matarlas a todas. Y sí. Bueno, ahí, como habrán visto, si llegan al final y no rompen ninguna caja, conseguirán la gema azul, que es una de las gemas más importantes del juego. Sí. No, 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 Crash. I've said bring me the crystals. Now, get back in there.
Bueno, vamos a entrar de nuevo al primer nivel. Y sí, si llegan al final y no agarran el cristal, como si van a un nivel y salen como tres veces, bueno, el Dr. Cortex va a aparecer enojado y nos va a repetir sobre qué es un cristal, y sí. Pero bueno, no pasa nada si lo ven a Cortex enojado, no. No pasa nada. Bueno, ahora sí voy a conseguir el cristal más la gema de romper todas las cajas. Y sí. Bueno, lo bueno de este Crash es que cuando rompemos un checkpoint, todas las cajas que rompemos ya no vuelven a aparecer como en el primer Crash. Y sí. Este mejoró. Bueno, acá vemos una plataforma que si nos tiramos encima accedemos a una zona secreta, que donde podemos encontrar las cajas que nos quedan, porque yo cuando empecé a jugar a este juego no sabía de esta entrada, este secreto. Sí, no sabía nada. Que tener cuidado. Bueno, acá salten rápido, así como lo estoy haciendo, porque esos avestruces no vuelven a subir cuando los tocas. Sí. Si no, se tienen que hacer perder una vida. Y no, eso no les recomiendo que hagan eso. No. Sí, este nivel. La verdad no entendía, no sabía nada de esta zona cuando lo jugué las primeras veces. Porque siempre terminaba el nivel así con pocas cajas, con la mitad rompía. Y sí. Bueno, ahora sí seguimos. Tengan cuidado con esas tortugas con pinches porque las pueden matar. Para matarlas hay que saltarles encima y después atacarles. Sí. Bueno, aquí entramos a una fase de bonus. Que los bonus, bueno, hay que romper todas las cajas, intentar conseguir todas las frutas Goomba que pueda posibles, así para poder conseguir vidas extras y también podemos conseguir vidas, estos bonus. Y si sí, en este juego las vidas son fáciles de conseguir, sí, no como en el primer juego. Eso sí, se preguntarán, en el primer juego, viste, vieron que había terminado, que Crash salvaba a Tauna, según investigué, que Tauna lo había abandonado a Crash después. Que según investigué, lo había abandonado, lo dejó a Crash y se fue con Pinstripe. Se enamoró de Pinstripe, qué raro, según investigué. Y sí. Y después Crash seguramente en la historia sí, decían que. Ay, que pelean contra las ratas, pero cuando las derrotan a todas aparecen esos hongos que nos sirven para salir del pozo. Bueno, como les decía que sí, Tauna lo abandonado, lo había abandonado a Crash. Y sí, se fue con Pinstripe. Y después Crash, qué raro, se fue a vivir con su hermana, con Coco. Y sí. Vamos, ahí está, ahí está. A veces no me sale ese truco de esquivar el pozo de ratas. Bueno, ahí conseguí, una vez que rompemos todas las cajas, aparece la gema. Bien. Ahora sí completamos el nivel Torture Woods. Nivel 1. Ahora. También Coco aparece como verán. Bueno, ahora vamos a hacer este nivel, nivel 2, Snow Go. Este nivel. Bueno, es un nivel de hielo, un nivel de nieve y de hielo. Bueno, no puede faltar un nivel de hielo en la saga de Crash.
Bueno, antes que nada también aparecen esos nitros, como habrán visto. Los nitros que son explosivos, que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con los nitros porque cuando no tenemos máscaras Aquaku nos matan de un golpe cuando las tocamos. Así que hay que tener mucho cuidado. Sí. Aunque la única forma de eliminarlos es tocando el... Sí, una caja me... indestructible que es de color verde, que destruye todos los nitros del nivel. Sí. Uy, ahí está una de las gemas rojas, pero no la podemos agarrar así. Más adelante la voy a volver a este nivel para... y les voy a mostrar cómo conseguirla, la gema roja. Bueno, y si se preguntarán ahí, como verán, caí por el bonus, porque hay un bonus secreto, sí. Yo la primera vez que jugaba también a este juego no sabía que había un bonus debajo. Yo pensé que si te caías perdías una vida, pero no. Algunos bonus son así, que entras así de una caída en algunos niveles, sí. En los de hielo casi todos los bonus son así, que entras de una caída, sí. Si este juego de Crash, bueno, es... no es como en el Crash 1, que los bonus aparecían... tenías que agarrar unas caras de un personaje para poder entrar. En este le añadieron esas plataformas para poder entrar, sí. Bien, ahí está. Esas cajas destruyen, como decía, todos los nitros. Que son todos los explosivos. Ahí conseguí el cristal. Ahí está. Ahí arriba, como habrán visto, había una caja. Así que si tienen tres máscaras Aquaku y se vuelven invencibles, les va a ser muy fácil tocar esa caja para que romper esas cajas invisibles. Bueno, y ahí conseguí una de las gemas de este nivel. Bueno, hay que ver ahora qué. Bien, ya tengo otro cristal, una gema. Bueno, me queda pendiente la gema roja. Sí. ¿Y quién es? Bueno, como verán, apareció el Dr. Nitrus Briori. Bueno, nivel 3. Vamos a hacer ahora este nivel. Nivel 3, Hang 8. Bueno, como verán, el Dr. Nitrus Briori le dice a Crash que consiga las gemas para poder destruir, derrotar a Cortex y destruir su estación espacial. Bueno, pero eso hay que ver. Bueno, en este nivel, un nivel de río no puede faltar. También en este juego. Bueno, antes que nada voy a hacer la misión, la de una de las gemas ocultas del nivel. Que bueno, lo que tenemos que hacer para conseguir una de estas gemas, hay que llegar al final del nivel antes de que se acabe el tiempo de ese contador que aparece durante el nivel. ¡Ay! ¡Ay, maldita planta! O sea, hay que llegar antes de que se acabe el tiempo, porque si no, la gema desaparece. Si no llegamos a tiempo. Ahí está, vamos a llegar ya. Sí, voy a llegar. Ahí está. Pero antes que nada me voy a hacer perder, me voy a tirar al agua.
Sí, para poder conseguir la otra gema más el cristal. Sí. Les recomiendo que se hagan perder siempre cuando una vez que consiguen esa gema. Sí. Bueno, y este nivel también se le añadió, como verán, hacemos surf, surfeamos en el río. Es raro, surfear en un río con una especie de tabla con motor, así utiliza Crash para. Que bueno, hay que tener cuidado con esas bombas y con los remolinos que van apareciendo en el camino. Sí. Cuidado. Bueno, acá entramos en el bonus. Qué raro, es arriba de una selva. Es. Bueno, porque estamos en una selva, es el río. Es parecido a los bonus del Crash 1, este diseño, ¿sí? Una vida. 11 casas ahí. Bueno, y ahora para conseguir el resto de las cajas me voy a subir aquí a esta plataforma. Ay, por eso hay que conseguir en un principio la gema azul, para poder completar el nivel este. Porque si no, no lo vamos a poder completar si no consiguen la gema azul. Y sí, les recomiendo que hagan eso, ¿sí? De conseguir la gema azul, porque si no consiguen la gema azul, esta plataforma no va a aparecer, ¿no? Van a tener que. No va a aparecer hasta que consigan la gema azul. Bueno, también están en el resto de las gemas de colores. Que son 5 en este juego. Está la gema roja, la amarilla, la verde, la azul y la violeta. Están. Que las vamos a conseguir. Que son obligatorias para conseguir algunas gemas. Y sí. Bueno, se preguntarán, para conseguir las cajas hay que tocar aquí. Cuidado con esas bombas. Bien, 2 vidas. Está la caja, la que sirve para destruir todos los nitros. La caja de metal. Esas plantas se preguntarán, ¿se puede llegar a esa plataforma? La respuesta es no. Aunque lo intenten con varios esos saltos, no, no lo van a conseguir. Sí. Está el cristal, tenemos ya. Checkpoint. Ahí está. 74. Y ahí está. Conseguimos la gema. Sí. Bien, y ya completamos este nivel. Tenemos todo. El cristal más las 2 gemas. Y ahora. Bueno, ¿y saben qué? Voy a dejar el video hasta aquí ya. Con esto, con estos 3 cristales y con 5 gemas, ya está para cortar el video. Además, ya van 20 minutos. Bueno, en la siguiente parte vamos a hacer el resto de los niveles. El 4, el 5 más el jefe probablemente y algo más. Bueno, si les gustó denle me gusta, comenten, suscríbanse, nos vemos. Chau. Nos vemos en el siguiente video.